3. Esta noche, la escuela de Guadalajara se vio superior. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Pues mira, ¿qué te digo? Para mí es un honor pisar la Arena México. Creo que para todo el talento tapatío, pero estuvimos entrenando día con día con las guías de profesor Tani, que bueno, cada quien también entrenando por su cuenta. Salimos hablando todo, morimos en la raya y bueno, el resultado ustedes ya lo conocen. ¿Qué nos puede decir al respecto? No, simplemente satisfecho, contento por el rendimiento de los elementos. Se portaron como todos los profesionales, los futuros luchadores, héroes, las futuras figuras, los futuros ídolos de la lucha libre. No se ha ganado nada, dimos un paso nada más, falta la definitiva, que espero que ahí al doble de lo que se rindieron hoy. Ok, entonces público, aquí está la bandera que va a caer en alto en este torneo. Esta bandera, escúchenlo bien, esta es la que va a caer en lo más alto, porque la escuela tapatía nunca, nunca se apagó, está más viva que nunca. Así es, la mejor escuela de México. Grábense estas máscaras, este rostro, porque nos van a estar viendo muy seguido aquí en la Arena México.